Estoy en mi oficina, mandé checar todo el área y ve nada más. Baño. Resulta que aquí, en la luz, estaba este aparato para que nunca se apague. Estaban espiando, escuchando todo el día. A pocos días de asumir como alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega informó que mandó a revisar su nueva oficina y descubrieron teléfonos conectados en techos del baño y otros contactos de luz. No pensé que se atrevieran a tanto, pero algunos violan la ley diario. No nos van a detener, ni espiando, ni microfoneando. No tenemos nada que esconder. Llegamos gracias a la gente y entregaremos los mejores resultados. Fue lo que escribió la próxima alcaldesa de Cuauhtémoc en su cuenta de X, antes Twitter. Así que, ¿qué opinas? Necesito contarles algo. Ayer estaba en la oficina y empezaron a fallar unos contactos y esto fue lo que sucedió. Estoy en la oficina, mandé a checar todo el área y ve nada más. ¿Baño? Resulta que aquí, en la luz, estaba este aparato para que nunca se apague. Estaban espiando, escuchando todo el día. Así las cosas por acá. No le salió. Los otros tantos. Seguimos encontrando. Encontramos hasta el momento dos aparatos, uno como les enseñé arriba del escritorio en la oficina, otro en el cuarto de atrás. Estaban directamente conectados a un cable que pelaron, esto para que pues, siempre tuvieran batería los teléfonos, o sea, no estaban enchufados ni mucho menos, estaban arriba del plafón. La finalidad era espiarnos. Llevamos apenas dos días y hemos encontrado muchísimas irregularidades en todas las áreas que por supuesto denunciaremos en el momento correspondiente y a seguir viendo qué tanto han abusado y desangrado a la gente que vive y trabaja en Cuauhtémoc.